un acontecimiento que tuvimos acá en Concepción el sábado pasado, que en los 500 años que lleva la Iglesia trayendo la luz del Evangelio a esta diócesis de Concepción, y que tuvo varias sedes episcopales, porque cuando nace hace 500 años, pues era la sede del obispo, era la imperial, que después con los acontecimientos será Penco, y que después de muchos y muchos problemas, y uno de ellos pues tiene que ver por ahí con la Virgen del Boldo, de la que hablaré algún día, y que quizá algunos os ya caísteis en la cuenta que es esa procesión perruna a la que hice referencia en uno de los días, porque ahí está, en Penco está la Virgen del Boldo. Pues después de toda esta historia, el acontecimiento más importante de esta porción del pueblo de Dios que peregrina, y acabo de emplear un término que les gustaba mucho a los santos padres, que son esas personas de los primeros siglos de la Iglesia, muchos de ellos obispos, cuando hablaban de la acción de la Iglesia que peregrinaba en ese lugar. Pues en la historia de esta diócesis de Concepción, este acontecimiento ha sido el más importante de todo lo ocurrido en estos 500 años. Y que sencillamente, algo que ocurre porque al arzobispo de Concepción tuvo una genialidad, quizá como necesitado de ayuda, de pedirle al Papa Francisco que le diera dos obispos auxiliares. Y ese sábado, uno de esos sacerdotes, que son no solamente penquistas, sino choreros, porque Monseñor Bernardo es de Talcahuano, y otro sacerdote de esta diócesis, incardinado en esta diócesis, aunque de origen uruguayo y que lleva varios años trabajando acá, el Papa se los concedió como obispos auxiliares. Esas personas que le van a acompañar al arzobispo en el gobierno de su diócesis. Y fue tal el gozo que sentíamos el sábado en el gimnasio de la Universidad Católica, que tenía más espacio que la propia catedral, para que ahí varios centenares de personas sintieran el gozo y la alegría de algo tan serio que se estaba haciendo, pero que produce precisamente y produjo en el alma de todos los presentes una gran alegría, una gran felicidad. Porque todo se había preparado mucho tiempo y se había ensayado mucho tiempo. Y que es una maravilla ver que cuando las cosas que le dirigimos los seres humanos a Dios, si las preparamos bien, van a salir casi perfectas, porque la mayor parte de lo que necesitamos para que algo salga bien, y me estoy recordando de una famosísima frase de San Agustín, hazlo todo como que todo dependiera de ti, pero pídelo todo, que todo depende de Dios, y ese es el fruto de ese acontecimiento de este sábado reciente, donde dos sacerdotes de la arquidiócesis de Concepción
ya son obispos, auxiliares. Y esa maravilla de una iglesia que, viendo a los obispos que acompañaron al arzobispo de Concepción, exceptuado uno de ellos, que era el cardenal de Santiago, que es el mayor en edad, muchos de esos obispos jóvenes. Porque la juventud puede tener relación con los años que uno tiene. Y el cuerpo que uno ofrece para seguir trabajando. Pero el que envejece es el corazón, y ahí nos encontrábamos como con una iglesia joven, y no solamente representada por estos dos nuevos obispos, sino también en los rostros jóvenes de tantos obispos como nos acompañaron. El gozo de una comunidad que canta con gozo, porque todo lo que constituye la liturgia, que es la forma como nosotros le respondemos a Dios, que es el que nos llama, no solo a que le reconozcamos, sino a que nos apoyemos en él, es donde radica esa gran juventud que tiene el ser humano, hombre o mujer, y que precisamente una de las palabras con las que se comenzaba la Eucaristía hasta hace muy poco tiempo era dirigirnos al Señor que alegra nuestra juventud. Y esto que nos produjo tal gozo y tanta alegría, y que va a traer para esta iglesia, esta porción que peregrina en esta parte de Chile, tiene que darnos el convencimiento de que cuando nos esforzamos por serle fieles al Señor, hay otra realidad humana que crece en proporción, no solamente directamente, sino de una manera geométricamente. Cuanto más fieles procuramos serle a Dios, mayor felicidad vamos a encontrar. Y haré referencia, sin duda ninguna, a futuras grabaciones de estos minutos que nos acercan, y una de las cosas con las que quiero terminar es sentir el gozo que estos dos obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Concepción manifiestan en el mismo comportamiento que ellos tienen, porque son dos personas que están convencidas, porque pusieron su confianza en el Señor, y Él, que depositó en sus corazones esa llamada, va a hacer de ellos unos grandes y fieles servidores, porque tienen la gran preocupación de hacer lo que Jesús estaría haciendo en estos momentos. Estamos alegres porque estamos cosechando un poco de lo que sembramos, pero el Señor quiere que la cosecha sea mucho más abundante, y esa sementera que está en nuestras manos realizar cada día también va a ser más abundante.